Choche, mira, ¿qué hora es? 9:29. A esta hora, hace 2 años, yo estaba llegando a Nueva York. Primera vez, ya tengo mi aniversario, ¿eh? ¡Yay! Y qué estás feliz, mira. 2 años ya, cumplí, ahorita. Ya estaba en el aeropuerto, sí. ¿Really? Tú me recogiste en el aeropuerto. ¿It was in the morning? I don't even remember. En el morning, pues, sí. Después del cuartito, que me metieron al cuartito, ¿te acuerdas? Oh, yeah. They always do that. A ver, para todos los que siguen este canal desde el principio, pues saben más o menos mi viaje en Nueva York. A ver, todos se preguntan cómo llegué a Nueva York y cómo hice para quedarme tanto tiempo. Di hola para el video. Hola. ¿Cómo estás? Di hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Más fuerte, pues. Hola, ¿cómo están? ¡Qué de chiqui! Ya saben por qué y cómo estoy acá. Así que ya no pregunten más. Bueno, creo que ya se imaginarán. Miren eso. Estoy en el World Trade Center y han hecho como este lugar, como un mirador, y ahí está pues el One World y ahí están las piscinas. Tienes la vista a todo el parque prácticamente. ¡Qué hermoso! Y este es un parque pues elevado, que puedes venir a comer, tiene una escultura acá media rara, pero está súper lindo, con la vista súper bonita y no hay nadie. Parece que no mucha gente viene o no se ha dado cuenta que acá hay un parque arriba. No es que lo haya descubierto, pero... ¿No? Una cremita aquí, ya estoy, ¿eh? Lo máximo que puedo hacer. Bueno, ahora que ya le despejé la duda a todos los curiosos de cómo estoy acá, y ahora hablemos de mis primeros días en Nueva York. Esto a muchos les va a servir. Una. ¿Cuál? No. Hora de irnos. Vamos a ver la vista desde aquí. Wow. Yo venía de un viaje súper tranquilo. En auto, vivíamos súper bien, a nuestra manera y condiciones, pero sin apuros ni estrés. Imagínense cambiar de eso a Nueva York. No me gustó, la verdad, al principio. Era muy rápido, la gente muy hostil, quizás un poco cruel. Todavía tenía la fantasía del turista y no del local. Ya me había vuelto un local, no era un turista más. Así que tenía que irme adaptando a las cosas. Pero a mí me gustaba Nueva York como un sobrino. Venir un tiempo, disfrutarlo un tiempo, tenerlo un tiempo y después devolverla. Hasta que llegó. Ahora sí, di hola. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Que le den me gusta y se suscriban, pues. Dale me gusta, suscríbanse. ¿Qué más? Y eso. Bueno. Comparten. A ver, una de las cosas que tienen que saber a la hora de llegar acá es que paguen impuestos, creen su vida acá. Aunque no lo crean, lo importante que es el crédito en este país, yo lo sabía, pero no tenía la dimensión hasta que comencé a vivir aquí. A ver, yo siento que en este país premian las deudas. Mientras más deudas tengas, igual mejor crédito o historia crediticia tienes para sacar mejores préstamos. Y al final todo se redondea en qué compras, pues, ¿no? Comprarte tu auto, tu casa, y es lo que te venden en el sueño americano. Y eso es lo que tienes que hacer aquí al principio. No puedes ir contra un sistema que está establecido hace millones de años. Yo lo intenté hacer y no pude. Así que de alguna u otra manera, pues, voy a tener que endeudarme si no tengo los suficientes ingresos para comprar ciertas cosas, creo. Si alguien sabe más de eso, pues me puede explicar en los comentarios porque estoy sufriendo. Dicen que para tener una vida nueva hay que sacrificar la antigua. Este consejo me sirvió muchísimo y ya les digo por qué.
Ok. Imagínense viajar por más de 100 días cruzando por 5 países y más de 12.000 kilómetros en un auto así. Ya no sé qué sería. Y además explotar un motor en el medio del desierto, casi cagarnos a un acantilado, dormir en el auto más de un mes, quedarnos sin gasolinas en el medio de la nada y pasar por el incendio forestal más grande de la historia. Además de ser rescatado más de una vez por gente que jamás habíamos visto en nuestra vida. A ver, yo me tardé mucho, más de lo que debí tardarme en adaptarme a esta ciudad, porque me la pasé los primeros meses extrañando Perú, extrañando lo que era Henry en ese momento, en ese espacio, en esa situación, con familia, amigos y situaciones pues alegres y más divertidas. Y no me imaginaba todavía el Henry en Nueva York. Sentía que todavía estaba de turista, pues, ¿no? Sentía que estaba en un lugar prestado y que en algún momento iba a volver a mi vida normal. Claramente ya no era así, me costó aceptarlo. Y por eso que me demoré mucho en instalarme aquí. No físicamente, sino que mentalmente. No sé si me entiendes. Hola. No, o sea, ¿qué? ¿Cómo vas? Yo. Ya, ¿qué? Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nada? Qué bonita, gracias. Qué bonita. Pues cuando la única opción que te queda es aceptar tu realidad, pues tienes que aprender rápido. El tiempo es dinero acá en la ciudad y tienes que aprender a tomar buses, el tomar el subway, a lavar tu ropa, el miedo al idioma y a cagarla en todo sentido, ¿no? Es un aprendizaje rápido, bastante rápido. No sé en qué estaré en noviembre. ¿Cuándo es? My case number is not showing up online. No. The receipt number is not showing up on my online account. I need the receipt number to show up on my online account so I can ask a question online about it. Pues sí, no sé la situación de ustedes, pero yo felizmente tuve a Megan, pues, ¿no? Y es por eso que pude demorarme un poco en instalarme acá, porque pues tenía el apoyo de ella, felizmente. No sé cómo será con familia, con pareja, con hijos. Les digo yo cómo lo hice. Yo vine con una persona que ya estaba instalada acá y ya sabía cómo vivir acá, así que fue un poquito más fácil para mí. La gente que viene sola sin conocer a nadie aquí debe ser un poco más duro, ¿no? La ciudad es bastante, bastante dura si no conoces a nadie. Aplausos para aquellos, ¿eh? Aplausos. Ahora, yo llegué un 10 de octubre del 2019 y 5 meses después cerraron toda la ciudad por la pandemia. Ya estaba complicado con el tema de la adaptación, se me complicó muchísimo más porque me quedé sin opciones de ingreso, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Estaba en el suelo. Aquí es donde entra mi salvador, esa plataforma que a ustedes tanto les gusta y que muchos de ustedes me conocieron, que se llama YouTube. Acá entró YouTube a salvarme prácticamente mi existencia. Sí, estoy filmando. ¿Ahora? Muy bien. Muy bien, eso está haciendo. ¿Cómo hiciste? Decime tu nombre. Sí. No, decime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Henry. ¿Cómo se llama Henry? Me volví al plano, boludo. Dale. El video que acaban de ver es importantísimo en la vida de este canal, porque fue enero 2017, Río de Janeiro, Brasil, con el pelo rubio y mi GoPro Hero 4, cuando decidí comenzar a subir videos de YouTube constantemente. Esa idea duró un mes porque mi computadora reventó en los trópicos de Brasil, la calentura de la samba, y no pude subir más de una semana de video. Sale mierda para ahora sí. Mi nombre es Henry Luna, lo que va para vivir es ¿Y por qué este video lo estoy haciendo, chicos? Porque ya vieron en el título, acabamos de llegar a 10.000 personas en este canal.
Miren, estoy en Battery Park y con sol es de las partes más lindas de Nueva York. Ven esto, allá está Nueva Jersey, este es el malecón y miren qué lindo lo que es. Battery Park City, están bastante como hay una pequeña capa de neblina, podría ser, que no se ve nada, la verdad, por ahí. Pero esta parte de acá, si vienen a pasearla, no se van a arrepentir. Hay algo que la pandemia trajo, a pesar de todo lo malo que tuvo, que me ayudó a mí bastante. Y es que paró la ciudad, la desaceleró. A pesar de que fue malo, pues al menos a mí me ayudó para replantear todo lo que estaba haciendo. Que en ese momento no era nada de lo que yo quería o que estaba buscando. Como objetivo de vida, pues no, como uno viene aquí con sus visiones y sus proyectos. Entonces la ciudad se puso a mi ritmo, mucho más lenta, poca gente. Y a pesar de que no tenía dinero, pues me dio tiempo para pensar y reorganizar todos mis proyectos. Taking a ride to join at late 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개 설레임 바꾸는 사람. Ay, no se olviden que me volví piloto de dron licenciado en todo Estados Unidos. 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 Volar en otoño es lo mejor que he podido experimentar en mi vida. Hace tiempo que no venía por este lado de Brookfield Place. Toda la ruta, como siempre, voy a dejarle un mapa en la descripción para que ustedes también la puedan hacer. Primera vez en mi vida que veo el ferry lleno. Siempre está vacío. Creo que salió de un colegio y lo están usando. Bien por el ferry. Sí, es ese tema de YouTube. Mientras que más publiques, tienes más posibilidades de ganar. Y solo necesitas un video que se haga viral para que todos tus videos tengan mucho más visitas y tengas la posibilidad de ganar mucho más también. Es solamente un video que tiene que quebrar esa línea delgada del tema del algoritmo para que quizás te pueda cambiar la vida. No. Sí, ya cambió. Yo que... ¿Sí? No, solamente digan, porque estoy cumpliendo dos años de mi vida acá, justo. Así que estoy haciendo un video por mis dos años. Querido Henry, muchísimas felicidades por tu programa. Esperamos ver muchos videos tuyos y gracias por toda la información que nos mandas. Saludos, de ciudadanos de Mexico City. Gracias. Qué grande, gracias. No es que no es tan bueno, ¿eh? La hizo súper bien, ¿eh? No venía preparado. Sí, le... y solamente te hace falta un video viral para que venga el segundo video viral, el tercer video viral, el cuarto video viral. Y el alivio de sentir que lo estás logrando, de que está funcionando. ¿Quieres decir algo a la cámara? Estoy cumpliendo dos años de vivir acá. Yo creo un video por los dos años. ¿Quieres decir algo? ¿Con qué video me encontraste? ¿Te acuerdas? Te encontré con el video del Planeta Juan. Oh, ya. Yeah. Interesante, ya que nos enseñamos un poco de lo que es la vida acá en Nueva York. Realmente me parece muy interesante la perspectiva de vida, de lo sí. que tal vez uno conoce de otros de nuestros países, a lo que uno se vive acá, la realidad. Sí, un poco diferente, ¿no? Un poco diferente, pero muy bonito realmente tu canal, muy didáctico, me enseña mucho para la gente que estamos llegando. Muy gustoso de conocerte. Me pone la piel de gallina. Yo no encuentro mucha gente en la calle, pero mira. Estamos en el lugar más raro porque acá es casi imposible encontrar a alguien. Casi nadie viene por acá. Ah, ¿no? ¿De verdad? No. O sea, sí es bonito, ajá. Pero no mucha gente viene por este lado del Manhattan. Pero nada, ¿cuál es su nombre? Jonás, mi nombre es Jonás. ¿De qué parte eres? Somos de Ecuador. Ah, mira, qué grande. Sí, muchas gracias por el saludo. ¿Qué te digo? Un abrazo grande y a toda la gente. Decirles que sí se puede, que se puede lograr lo que uno se propone. Y ánimos.
y mi video de mi pobre angelito explotó. Y ese fue el video, pues, que me dio el empujón anímico que necesitaba, porque todos son números a veces y se vuelve un poco frío, pero por dentro uno estaba... yo estaba raro, la verdad. Me estaba yendo mejor, pero financieramente estaba destruido, estaba en el piso. Así que le pedí una extensión de la promesa a Megan y felizmente me la concedió. We can all help each other. Okay. Well. Yeah, I don't know why we're not. Okay, back up a little so I can. Sí. Solamente porque apoyaste mi idea de hacer YouTube, ya me acordé ya. That I've supported your plan. Sí. Careful, you're about to walk off the plank. Claro. Y ahora que funcionó. Estamos en la semana del Comic Con, creo algo así. Es como una convención de cómics, o sea, aficionados al cómics. Y por la calle hay un montón de gente disfrazada. Parece que Times Square se esparció por todos lados. Y Nueva York me daba la razón, pues no, los videos estaban viralizando, el turismo se estaba abriendo, las cosas estaban normalizando, todo estaba yendo mucho mejor para todo el mundo. Sacaron el jardín. Está que instalan la pista de patinaje sobre hielo. No sé cuándo va a estar lista, la verdad. Creo que su página web dicen para cuándo va a estar. ¿Qué han pedido, eh? ¿Qué pasa? ¿Viendo qué? El último video te han pedido un montón. ¿Qué han pedido? ¿Más de mí? Sí, más de mí. Aquí me tienen. ¿Por aquí? Sí. Bueno, hemos sido invitados de nuevo al Summit. Roger. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ha sido un video interesante de grabar y editar. Y consejos, pues, para los que piensan venir a vivir algún día acá y no les toque los que nos tocó a muchos de nosotros. De ignorancia, no sabíamos. No hay un manual que te dice manual para vivir en Nueva York. Uno tiene que irlo descubriendo. Hay gente que te ayuda, pero cada viaje es diferente, cada persona es diferente y lo que buscamos es diferente también. Y nunca den plata de antemano. Yo sé que están ansiosos de mudarse a la ciudad, pero vengan aquí, miren los barrios, pregunten, hablen, muévanse, tomen el subway. Yo no pagaría de antemano por algún lugar. Ya sé que ustedes quieren llegar con un lugar fijo, pero lo ideal para mí es venir a buscar, a sentir los barrios, cómo te sientes de noche, de día, manejarlo, navegarlo. Pues, ¿se acuerdan que estábamos prácticamente solos la vez pasada? Pues hoy día todos son influenciadores. Así que va a estar divertido mirarlos en acción, en comportamiento. Etcétera. Vengan con dinero, vengan con ahorros. Se puede volver una pesadilla el tema de buscar a veces trabajo. Eso sí les digo, hay mucha oportunidad en la ciudad, pero vengan con un colchón financiero que les dé paz mental por un cierto tiempo. Abran su cuenta de banco, creen su crédito. Y si vienen solos, sin amigos, traten de hacerlos rápidamente para que no se sientan solos y no vivan extrañando su lugar. Al menos uno, dos, intenten. Y esto lo escribí porque no quería olvidarme de decirlo. YouTube, pues, es la meta que nunca alcanzas. Como lo dijo una persona que conocí hace poco, Héctor. Y ahora somos más de 150.000, más de 40.000 en Instagram, Twitter, TikTok. Y honestamente estoy viviendo el sueño, ¿eh? Estoy viviendo el sueño, la verdad, acá en New York. Miren esto. Miren esto. Me invitaron al Vanderbilt de nuevo. Hay muchísima gente, sí, pero vamos a disfrutarlo un poco. Uno de mis grandes consejos que puedo dar a las personas que quieren venir a radicar a esta ciudad es que tengan una visión. En esta ciudad, creo yo, es una tierra fértil de sueños. Pero sin una visión o proyección, va a ser muy complicado. Antes de llegar, definan qué quieren lograr en el corto, mediano y largo plazo.
y pónganle fecha a sus objetivos. No se dejen envolver por la inmediatez del dinero. Acuérdense que nuestro patrimonio más valioso es nuestro tiempo. Y nadie nos lo va a devolver. Me hubiera gustado pues que alguien me diga todas estas cosas antes de venir acá. Pero ven, uno aprende cagándola y cagándola uno aprende. Viva Nueva York. No sé si me tengo que... No. Okay. No, tienes que decir unas palabras pues, para cerrar este video. Bueno, de mis 2 años, pues. Me estoy bien emocionada. ¿Por ya qué? Cumpliste. 2 años. Porque estás aquí conmigo. Ah, bien. Lo logramos. Estamos vivos. Sobrevivimos a una pandemia. Miren a quién llega. La otra estrella del blog. La principal. ¿Qué? Bueno, sí, ha sido un viaje largo, la verdad. Con altos y bajos, pero siempre el objetivo estaba un poco claro. No estaba muy claro, la verdad. Pero en el proceso me fui dando cuenta de lo que quería y felizmente estoy aliviado y satisfecho que logré o estoy logrando lo que quería. Chicos, cualquier cosa, pues estoy en Instagram, a veces en YouTube, pero trato de responder a todo el mundo. Comenten, me gusta, suscríbanse. Nos vemos después. Siempre está comiendo. 2 años y no cambia.